Sí, del cine a la literatura, Javier Aranda, es un placer tenerte como todos los viernes, por supuesto también para que nos ubiques en este mundo tan extenso y tan fácil de perderse como es la literatura. Y qué bueno que nos podemos perder en ese mundo porque inconformes por con fortuna. Este buscamos otros o acudimos a ellos. Sí, claro. ¿No? Hola, buenos días. Bienvenido, buenos bienvenido. Días. Pues les quiero hacer una propuesta de lectura de un poeta que me sorprende porque tuvo la gana de hablar del amor, digamos, en estos tiempos de novela negra, de penuria, de violencia extrema. Y es un poeta que apostó por ese viejo tema que a veces nos suena demasiado cursi, demasiado lejano. Y él simplemente se puso a cantar como todo poeta debe hacerlo. Y en el camino me di cuenta que era un poeta que leía y admiraba mucho, por ejemplo, Sergio Pitol, era su amigo, y también otro poeta que es muy parecido al perfil del que estoy comentando, que es Darío Jaramillo. Este poeta colombiano lo empecé a leer casi de manera azarosa, y bueno, el paralelo mexicano es José Emilio Pacheco. Precisamente por José Emilio, una nota que publicó en Proceso hace muchos años, me acerqué a él, me sorprendió que hablara del amor y de los amores imposibles. Él nos dice que los amores imposibles no te defraudan, siempre están ahí, acuden con cualquier motivo y nunca te sientes defraudado, nunca llegarás a ellos. Te sientes enloquecido. No los contaminarás con el contacto de la carne, o sea, son imposibles. Entonces, empieza a abordar muchas cosas muy interesantes, precisamente a partir del amor, con un lenguaje coloquial, aparentemente fácil, pero la construcción de lo sencillo a veces es mucho más complicada que todos esos artefactos que algunos escritores nos llenan de adjetivos y de vueltas y revueltas que nos dan. Él habla muy claro, pero para construir eso se necesita mucho oficio. Estaba leyendo algunas notas sobre él y decía que había poemas, bastantes, en donde él los dejaba un año, digamos, en el olvido. Escribía de primer impulso, corregía y luego los dejaba perdidos mucho tiempo en su estudio. Volvía a ellos, a veces los corregía, a veces ya los dejaba tal cual, pero les daba un año. O sea, no cualquier escritor hace eso actualmente. Claro. Ahora publican por impulso y lo publican por impulso y lo y que sea. Y por impulso, ¿no? Económico, ¿no? Sí, así es. Entonces, esta yo creo que es una buena propuesta precisamente para ver el mundo un poco de otra manera. Es un poeta muy extraño, Monsiváis lo conoció en Bogotá y dice que lo defraudó un poco porque él pensaba, después de ver este poeta, que era un personaje un poco fuera de lo común, y se encontró con un burócrata que trabajaba en una oficina, que tenía un escritorio pequeño y hacía las mismas cosas que hace cualquier burócrata en una oficina de gobierno, ¿no? Pero más allá de eso, pues es un poeta muy interesante. Algún día perdió un pie con una bomba personal. Iba a una finca allá en Colombia. Ahora sí que dio un mal paso y perdió un pie. Pero no perdió el sentido del humor ni la gana de seguir viviendo. Es un poeta interesante e intenso. Que, bueno, ¿quieres leer algo tú? No, pero fíjate que aquí precisamente, no lo van a creer, pero abrí así y dice, sin pie mi cuerpo sigue amando lo mismo. Fíjate. Así lo abrí sin querer, ¿no? Sí. De lo que tú estás hablando, de la tragedia, podríamos decir para algunos que podría significar el perder un miembro, ¿no? Y sin embargo, él se ve que lo tomó con mucha ironía, ¿no? Sí, lo tomó bien, se adaptó y él siguió siendo tan intenso como ha sido. Y ese poema del que nos leíste un verso es de Cantar por Cantar, que es uno de sus mejores libros de poemas. José Emilio Pacheco dice que ese libro es el principio, o debería ser el principio, a pesar que fue, yo creo que el cuarto libro de poesía, de poemas que publicó, pero es el principio real de la voz de Darío Jaramillo, y sus primeros intentos los pone José Emilio Pacheco más adelante. Dice que si esa antología armada por el propio Jaramillo es justa, la lectura que podemos hacer de él es decir que no tiene principio este libro, que reúne todos sus poemas, y tampoco tiene fin, empieza en cualquier parte, ¿no? Y tiene imágenes realmente muy bonitas. Dice que el azar me lleve hasta tu orilla, hola, viento, hasta ti llegue y te alcance mi ternura. Tiene imágenes, les digo, muy concretas, muy sencillas, muy profundas, que nos hacen ver que el mundo, además de todo lo que vemos, también tiene estas orillas que nos hacen, que nos humanizan, que nos acercan con el otro, que nos permiten mirarnos a los ojos y decir, bueno,
el mundo puede verse con un ligero aumento de luz gracias a estos poetas. Pues sí, como este poema que dice mi propio bolero. Te fuiste, muñeca turbia, sol de otros días. Vi tu espalda alejarse y aquí ya no dolía. No. Muy concreto y muy pleno. Yo te quiero preguntar, Javier, porque esa es una inquietud que tenemos a los que nos gusta leer, ¿no? A veces decimos, yo no tengo la sensibilidad para leer poesía, por ejemplo. Pues es un prejuicio que tenemos implantado desde mucho tiempo. Es como las matemáticas, ¿sí? Cuando, el hecho es que te pones a leer lo que leo Omar, lo que tú leíste, y te atrapa y te sorprende y dices, este señor dice lo que yo no había dicho. Claro. Tal vez lo sentí muy cerca de eso, pero no lo había articulado. Ellos lo articulan porque finalmente el poeta es la voz de la tribu. Es, digamos, el que capta la emoción de muchos y le da una forma y un sentido, y es también tu voz. Por eso todos ellos creen que el que termina de escribir el poema es el lector, porque lo lees desde tu propia individualidad y tu emoción, ¿no? Y tu voz que madura, y sí, tu voz que madura, ¿no? El famoso Villa Urrutia. Bueno, pues es extraordinario, Javier, yo te agradezco que traigas precisamente poesía, porque en efecto, ¿no? Siempre la poesía, yo no lo decía de forma desproporcionada, el hecho de que a veces te pierdes en la literatura, que lo entiendo desde la parte en que tú lo dices, ¿no? Que es maravilloso porque puedes encontrarte joyas de repente sin que tú mismo te lo esperes, simplemente husmeando en una librería o en una biblioteca, pero de repente también necesitas guías porque es tanta, es tan infinita, ¿no? Lo decía precisamente Borges, ¿no? Cuando entraba a una biblioteca, es un universo, entonces, pero cuando existen este tipo de guías, créeme que el público lo agradece. No, y por ello te lo agradece muchísimo porque muchas veces decimos, bueno, y no sé si tú lo compartas, pero cuando abres un libro es o te atrapa o no te atrapó. Y si no te atrapó, tampoco es un pecado. O todo lo contrario. No puedes dejar de leerlo, ¿no? Así es. Fíjate que yo en torno a la lectura, Javier, diría que hay que quitar muchos prejuicios también, ¿no? Sí, siempre lo vemos como desde un ejercicio de liturgia, donde algunos obispos nos dicen, nos hablan de la métrica, de los pies quebrados, de las rimas, y uno se tiene que acercar como se acerca a las personas, a saludarse, a escuchar en el eco de otros nuestra propia voz. Hiciste un excelente ejemplo hace rato. Así como la poesía puede estar aprendiendo matemáticas, no entenderle, ¿no? O sea, al final son opuestos, pero se puede estar... Bueno, Borges decía eso, que él lee muchas cosas, leía sobre estética, y decía, parecía que estaba leyendo libros sobre astronomía. Dice eso, yo no lo entiendo, ni me interesa. Él simplemente se pone a escribir. ¿No? Sí, algo que te guste. Qué bueno que tocas eso, porque la idea de que estés con nosotros los viernes es invitar a la gente a que lea. Y a que nunca es tarde para comenzar a leer. Muchísimas gracias, Javier Aranda, por este...